maldita esa se va a enterar. No, 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 nadie se va a enterar porque tú no vas a decir absolutamente nada y vas a abortar. No, no lo haré. Yo tendré a mi hijo. Todos se van a enterar de que me enamoraste y estoy esperando un hijo tuyo. ¡Es una estúpida! ¿Cómo te atreves a venir a amenazarme a mí? ¡Suéltame! Por favor, suéltame. El número que usted marcó está fuera del área de servicio. ¿Dónde estará mi hija? Vengo a preguntar por mi hija. Es Aurora Carmona Pérez. Estoy muy preocupada por ella. Hoy la he visto entrar. La señorita Aurora siempre llega temprano, pero hoy no ha llegado. ¿Y ayer en la noche a qué hora salió? Pues pasó por aquí como a las 8, pero no me fijé hacia dónde se fue. ¿Y salió sola? Sí, solo era ella. Las inversiones no están funcionando. ¿Dónde está mi hija? Dime, ¿dónde está mi hija? ¿Qué le hiciste? No sé de qué me está hablando, señora. Mi hija no llegó anoche a la casa. Estaba contigo, ella me lo dijo. Yo andaba con su hija, señora. No sé qué le pasa. Llévatela, por favor. Llévatela. Te voy a denunciar. Vamos. Mi hija nunca falta a la casa. Tú le hiciste algo. Maldito cobarde. Vámonos. ¡Suélteme! ¡Te voy a denunciar, maldito desgraciado! ¡Cobarde! Vas a ver. ¡Suélteme! No puedo salir sola. Buenos días. Buenos días, señora. Tome asiento. ¿Qué le puedo ayudar? Quiero denunciar la desaparición de mi hija, Aurora Carmona Pérez. ¿Qué edad tiene su hija? 24 años. ¿Y cuándo desapareció? Mi hija no llegó a dormir. Salió con Miguel Cifuentes. Él niega haberla visto, pero yo estoy segura que le hizo algo. Señora, su hija seguramente agarró la fiesta. No debe de tardar en regresar a su casa. ¿No me está escuchando? Mi hija es una muchacha decente. Ella me avisó que saldría con su novio, Miguel Cifuentes. No llegó a casa, tampoco a su trabajo, pero ese tipo sí, algo le hizo. Señora, seguramente no va a tardar en regresar, pero voy a levantar el reporte de su desaparición. Usted regrese a su casa, hay que esperar. No puede ser. A ver, Miguel. Necesito que me digas qué diablos pasó con Aurora. Es que no sé qué es lo que pasó, papá. Me saca mucho de onda. Yo también estoy preocupado. No vino a trabajar. La muchacha está desaparecida. Y su mamá te está culpando a ti de su desaparición, no sé, Miguel. ¿Por qué? Bueno, por favor, dime la verdad entonces. ¿Tú conocías a esa señora? ¿Eh? Un día salí muy tarde y fui a llevar a Aurora a su casa. Ahí conocí a la señora, pero nada más. Bueno. Pues solo espero que esa muchacha aparezca y tan pronto aparezca la voy a tener que despedir porque no quiero escándalos. ¿De acuerdo? ¿Por qué no llamas, mija? ¿Dónde estarás? Te buscaré hasta por debajo de las piedras, pero te encontraré.
Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Quiénes son ustedes? Soy el agente Esteban Corrales y ella es mi compañera, la agente Laura Salazar. Hoy usted levantó una denuncia por la desaparición de su hija. Sí. ¿Tienen alguna noticia de ella? Hallamos el cuerpo de una mujer. Necesitamos que nos acompañe a reconocerla. Desde que reconozca el cuerpo, debo decirle que tiene marcas en el cuello. Fue estrangulada. Reconociendo tu cuerpo. Eras todo lo que yo tenía. Y te arrebataron de mi lado. No, eras todo. Mi luz. O también me mataron a mí. No. Yo sé quién te hizo esto. Él lo va a pagar muy caro. ¿Usted sabe quién le hizo esto a su hija? Sí, sí. Fue Miguel Cifuentes. Él la mató. Yo lo denuncio por asesinato. Él mató a mi Aurora. ¿Dónde encontraron a mi hija? En un basurero. Ay, pero qué adornos tan bonitos. No era mi intención. Es que su boda tiene que ser la boda del año, ¿eh? Obviamente. Sí, queremos casarnos en los viñedos de Querétaro. Ay, y así sí va a ser, mi amor. Yo quiero complacerte en todo. Le digo que no puede pasar así. Usted nada no más. Usted no puede obstruir a la justicia. ¿Qué ocurre, Tomasa? ¿Qué pasa? Soy el agente Corrales y traigo una orden de arresto para el señor Miguel Cifuentes Villaseñor por el homicidio de la señorita Aurora Carmona. ¿Qué? No, 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 no. Está usted en un error. Yo no maté a Aurora. Tiene derecho a guardar silencio. O todo lo que diga podrá ser usado en su contra. No se lo pueden llevar, es un error. Mi novio lo mató a nadie. Mi amor, tranquila, es un malentendido más. Ya le estoy hablando a tu papá. Amor. Tú mataste a Aurora. La estrangulaste. Yo no la maté. Estuve toda la noche con mi novia Nadia. ¿Le puedes preguntar a ella? No sé nada de Aurora. ¡Mientes! Ella avisó en su casa que saldría contigo.
hiciste esos rasguños en el cuello? Yo no sé. Yo no sé nada. Y no salí con ella. Las cámaras de la empresa lo corroboran. No hables, no digas nada. Miguel, ya estoy aquí. Mi cliente no dirá nada y será puesto en libertad. Tienen un amparo. Gracias, comandante. ¿Cómo que lo dejaron? ¡Eso no puede ser! ¡Ese hombre es el asesino de mi hija! Sí, señora. Pero el abogado de Miguel metió un amparo, así que no puede ser detenido. No puede quedar libre. ¡Ese hombre es un asesino! Tenemos que probarlo. Señora, yo le aseguro que la investigación del homicidio de su hija continúa. Y yo estoy al frente de esa investigación. Entonces revise todo. Todo, las cámaras de seguridad, su carro. Debe haber algún rastro de mi hija. Dime la verdad, Miguel. Así que, por favor, solamente quiero la verdad. ¿Qué le hiciste a esa muchacha? Y dime la verdad para saber qué voy a hacer. Ah, necesito ayudarte. Yo te juro que no tuve... ¡No me jures nada, caramba! ¡No me jures nada! ¡Solamente dime la verdad! ¿La mataste? Sí, papá. Yo la maté. Puede ser. ¿Por qué la mataste? Papá, las cosas se salieron de control, de verdad. Que, mira, estaba embarazada, me amenazó con decirles a ustedes, a nadie, absolutamente todos. Las cosas se salieron de control, discutimos, me pasé la mano y la maté. Solamente te pedí una cosa, Miguel. Una cosa. Te dije que no quería propaganda. ¡Ya, Camilo! ¡Ya! ¡Ya! ¡Mi problema ya está! Ahora tienes que averiguar cómo solucionar ese problema. Pero sí te digo una cosa. Mi hijo no va a ir a la cárcel. ¿Sí me entendiste? Mi hijo no va a la cárcel. ¿Y qué va a pasar con Miguel? Nada. No lo van a poder culpar de nada porque no hizo nada. ¿Pero por qué lo acusan de haber matado a esa mujer? Eso me parece espantoso. ¿Y tú crees eso? No. Miguel es bueno. Por supuesto. Obvio que mi hijo es bueno. Esa mujer quiere encontrar un culpable y ve tú a saber con qué clase de gente andaba su hija. Pero a ti te van a interrogar y eso es lo que me importa, porque tú tienes que decir que mi hijo estuvo contigo desde las 9 de la noche. Elsa, bueno, Miguel sí estuvo conmigo, pero la verdad pero es que... Pero nada. No le vas a creer más a esa mujer que a mi hijo, ¿verdad? Él es tu prometido. Tú lo conoces. ¿Sabes quién es Miguel? Y crees en su inocencia, ¿verdad? Sí, yo creo en él. Yo diré que estuvo conmigo. Entonces, ¿el viernes a qué hora vio al señor Miguel Cifuentes? Él es tu prometido. Tú lo conoces. ¿Sabes quién es Miguel? Y crees en su inocencia, ¿verdad? Llegó a verme a las 9 de la noche. ¿Y no salieron a ningún lado? No, nos quedamos aquí en la casa, cenamos y vimos películas. ¿Notó algo extraño en el señor Miguel Cifuentes? No, nada raro. Mire, señorita, sabe que mentirle a la justicia es un delito y que si no me dice la verdad la puedo acusar de cómplice. Sí, lo sé. Y yo no estoy mintiendo. ¿Algo más que necesite saber? Interrogué a Nadia del Real. Al parecer, Miguel Cifuentes tiene coartada. Estaba con ella. ¿Viste las imágenes de la cámara de seguridad de la empresa? Sí, sí las vi. Y Aurora se ve que sale sola. Algo nos está faltando. Una pieza que refute la declaración de Nadia. Porque Aurora tenía restos de piel debajo de sus uñas.
Y el resultado de la autopsia arroja que es ADN de Miguel, lo que significa que Aurora luchó contra él. Pues eso ubica a Miguel en el lugar del homicidio, por eso lo podemos detener. Sí, pero debemos saber dónde ocurrió ese homicidio. Agente Corrales, agente Salazar, sobre el caso de Aurora Carmona. Sí, señor. Mire, ya tenemos unas pruebas con las que podemos detener a Miguel Cifuentes. Ustedes quedan fuera del caso. Pero, ¿por qué, comandante? Son órdenes de arriba. Y les recomiendo no hacer nada, no decir nada. Ustedes no vieron ninguna prueba, ¿entendido? ¿Nos está amenazando, comandante? No, agente Salazar. Es solo una recomendación que les estoy haciendo. Les van a asignar otros casos. Dígame, señora. Quiero ver al agente Corrales o al agente Salazar para hablar sobre el caso de mi hija, Aurora Carmona Pérez. Ellos fueron removidos del caso. ¿Qué? ¿Por qué? Ellos tienen otros casos, señora. Y aún no se encuentra ninguna prueba de que su hija estuvo con el señor Cifuentes. Tiene que haber pruebas. ¿El mensaje de mi hija? Eso no es una prueba, señora. Y le repito, no hemos encontrado nada. Habiendo una investigación de por medio y al no encontrarse pruebas que incriminen al acusado Miguel Cifuentes Villaseñor del homicidio de la ciudadana Aurora Carmona Pérez, es declarado inocente y se ordena su libertad inmediata. ¡No! 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 ¡Suélteme! ¡Suélteme! ¡No! ¡Es el asesino de mi hija! Me amo tanto. Y me da gusto que estés aquí libre. Ay, mi amor, ya me daba mucho miedo que dudaras de mi inocencia. Yo sé que el hombre que amo es un hombre íntegro, noble, incapaz de cometer semejante atrocidad. Y afortunadamente la verdad salió a la luz. Podemos cambiar la página y olvidarnos de esa gente y de ese tema. Eso es lo más importante. Mientras tanto, vamos a brindar por la inocencia de mi hijo para seguir con los planes de la boda. La verdad es que sí, vamos a casarnos lo antes posible. Nadia, eres la mujer que siempre soñé. Eres la mujer con la que quiero estar el resto de mi vida. Salud. Salud. Declarado inocente y se ordena su libertad inmediata. Inocente. 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 Hoy no se te hizo justicia, hijita, pero no me rendiré. Te lo juro. Miguel Cifuentes pagará. Él te mató y te fue a tirar como si fueras cualquier desecho, como si no valieras nada. De Guadalupe. Tú eres madre. Yo sé que me entiendes. Tú sabes lo roto que está mi alma y mi corazón. Me mataron a mi niña. Ayúdame. Ayúdame a encontrar justicia para mi hija. Dame la fuerza para luchar y que caiga el culpable de su muerte. Que todos sepan que Miguel Cifuentes es un delincuente que no tiene escrúpulos
y que no es ningún príncipe. Agente Corrales. ¿Qué hace aquí? Váyase. No es bueno que esté por aquí. Usted sabe la verdad. Usted sabe que ese hombre sí mató a mi hija. Yo no sé nada. Por favor, retírese. No, usted fue removido a otro caso. ¿Por qué? Mire, vamos a hablar a otra parte. Sí. Yo no puedo hablar. Solo soy un simple agente. Sí, pero usted sabe que Miguel es culpable. Lo sabe. Señora Angélica, solo le puedo decir que... Thank you.